con televisores en mano. Así nos recibieron los habitantes del barrio El Recreo, quienes mencionaron que estos y otros electrodomésticos quedaron inservibles luego de una fluctuación de tensión. Y la verdad que fue, ayer sí fue la mamá de los pollitos, porque ayer hubo una explosión, se fue la luz y los vecinos que tenían electrodomésticos prendidos, oh sorpresa que cuando lo prendieron de nuevo llegó la luz, ya no le funcionaron. Los habitantes de la calle 46A aseguraron que se encuentran haciendo el respectivo sondeo en las cuadras para verificar cuántas familias sufrieron las consecuencias de este hecho. La verdad es que yo estaba viendo televisión cuando de pronto se nos apagó sorpresivamente, sí, y yo me quedé sorprendido, pero ¿qué puede haber ocurrido? Todo que después estuvimos averiguando y averiguando, güey, que hubo un corte y entonces eso nos está trayendo muchos problemas porque nos está perjudicando demasiado. Si no puede perjudicar los equipos. Y usted sabe que ya para mandarla a reparar, si es un billete que uno no tiene, no está uno preparado para esa contingencia. Entonces sí le pedimos a la ESA que por favor nos tengan en cuenta, porque este barrio la luz es muy cara y aquí estamos al día, no estamos robando luz, y esperamos que nos tengan en cuenta para nuestras afectaciones como los electrodomésticos que se quemaron ayer. La próxima semana sostendrán una reunión con las directivas de la Electrificadora de Santander, quienes al parecer analizarán caso por caso para dar respuestas a cada una de estas familias.